Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a tratar el tema la humildad y la educación universitaria. Debemos desarrollarla. Es un tema muy interesante. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, el maestro Pedro Joel Reyes López. Él es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM, especialista en el área de filosofía de la historia. Es profesor de tiempo completo de la licenciatura en filosofía del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha ocupado diversos cargos, dentro de ellos el jefe de la división de este Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido, Pedro Joel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto verlos. Muy bien. A continuación nos acompaña la maestra Mónica Adriana Mendoza González. Ella es maestra en filosofía por la UNAM, especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz. Es académica de la Facultad de Filosofía y Letras y responsable del área de género y comunidad de la misma facultad. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, un placer. Y por último, tenemos el honor de contar con el doctor Alejandro Tomasini Basols. Él es desde hace 37 años miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Es egresado de la UNAM y de las universidades de Varsovia y Oxford, autor de 27 libros en filosofía y de múltiples artículos relacionados al tema en diversos países y idiomas. Bienvenido, Alejandro. Gracias por la invitación, un gusto. La palabra humildad tiene muchas connotaciones para la sociedad moderna, para algunos está como pasada de moda y en la cultura que vivimos en la actualidad, en este siglo XXI, puede chocar con lo que percibimos como las prioridades de nuestros colegas de especie, de la raza humana. Pedro Joel, ¿qué queremos decir por humildad a estas alturas del partido y por qué es importante hablar de ella en las universidades? Bueno, creo que me voy a quedar por un momento con decir que es esta cualidad o virtud significa una especie de reconocimiento de nuestras propias capacidades, nuestras propias habilidades y tener una especie como de contención para no exagerar su importancia. Pero también tiene un sentido negativo que consiste en asumir de manera a veces inadecuada la incapacidad para realizar o hacer determinado tipo de cosas. Entonces, en este sentido, creo que es un término muy ambivalente porque juega en ambos sentidos y se reconoce como algo valioso cuando estamos hablando del reconocimiento de nuestras capacidades y no exageramos o no las soberbiamente, que sería el término opuesto, las estamos exponiendo. Pero tiene un sentido negativo que es el de esa humildad que consiste en no poder hacer cosas, ¿no? O negarse a hacer cosas porque humildemente no puedo, ¿no? Entonces ahí hay una doble cobertura que me parece más o menos importante, tanto que había autores que consideran que ni siquiera es una virtud, ¿no? No es un defecto. Gracias, Pedro Joel. Pues, Mónica, ¿qué agregarías y por qué crees que es importante que hablemos de esto en las universidades? Muchísimas gracias. Pues ya como lo comentó Pedro, yo la concibo fundamentalmente como virtud. Sí, me alejo de esta noción, pues medieval y de la noción inclusive spinoziana de entenderla como una tristeza, ¿no? A mí me parece que en un mundo contemporáneo en donde está exacerbada la envidia, la competencia, el ego, y que además lo vemos en los medios de comunicación y en la vida universitaria, el sentido de competición de manera permanente, me parece que la humildad es una virtud, la tomo como eso, la concibo como eso, como algo que tenemos pues que practicar, pero entendida no como el sentimiento de vileza o de incapacidad, o de miserabilidad.
Me gusta pensar en la humildad en su sentido positivo, en su sentido de virtud, como el reconocimiento de las limitaciones, el reconocimiento de la falibilidad humana, de la carencia, de las limitaciones, pero que no se queda allí. Como sabemos, las virtudes no pueden ir, o las virtudes o las emociones no van solas, ¿no? Siempre van como en un conjunto y les nombramos o las denominamos de alguna manera porque queremos entenderlas, pero van siempre, o yo las veo más bien como una relación dinámica. La veo como este reconocimiento de esta falibilidad, pero también la veo como una capacidad de autocontrol y de moderación, como una capacidad de autoconocimiento. Y a lo mejor estoy jalando demasiado el concepto, estoy consciente, muy, muy consciente de ello, que estoy jalando demasiado, pero sí me gusta pensar que es una virtud que en contraste con las virtudes que se exacerban y que se fomentan mucho en una sociedad como la nuestra, aquí y ahora, si queremos llamarle posmoderna o no, pensar en cómo lo estamos viviendo, sí me parece que es importante ponerla sobre la mesa y como bajarle un poquito unas rayitas o este volumen a la soberbia humana y a la soberbia específicamente el conocimiento, ¿no? O sea, me hace recordar una frase de sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Friedrich Nietzsche, cuando habla de la invención del conocimiento como el minuto más altanero, ¿no? Y creo que la humildad en su relación con el conocimiento implica esta aceptación de no puedo conocerlo todo. Soy un ser limitado para conocerlo todo, para saberlo todo, y por eso me gusta como forzar la virtud y jalarla demasiado como para meter allí como todo lo que me gustaría, no solo con ella, sino con muchas otras. Ya comenté que, bueno, me parece que van en relación dinámica con otras. Gracias, Mónica. Muy bien. Alejandro, pues, ¿qué agregarías? Bueno, voy a retomar algunas de las cosas que se dijeron, pero yo quisiera hacer una acotación primero para ir perfilando mejor el tema. Es decir, yo creo que es importante entender que voy a tomarla así también, la virtud de la humildad, no aparece en el mundo grecorromano, no aparece en el mundo antiguo, no está en las listas de las virtudes mencionadas por Platón, por Aristóteles, por ninguno de ellos. Y entonces eso de inmediato hace pensar que, bueno, lleva a pensar que es obviamente una aportación del cristianismo. La virtud, por lo tanto, es una virtud, es una cualidad o una forma de ser, etcétera, de carácter, en primer término, religioso. Y es después que pasa al mundo laico y tiene aplicaciones ya que son derivadas. Pero no podemos hablar de lo que es la humildad aquí y allá si no tenemos una idea clara de lo que es la humildad en su origen. Y en su origen es esto, algo que ya se dijo, es el reconocimiento por parte de otros, es el reconocimiento por parte de uno mismo, que frente a lo que opera como el paradigma de la perfección, que en el caso de la humildad, pues este Jesús, Cristo, como se le quiera uno referir a él, Dios, frente a él uno es muy imperfecto y es muy limitado. Claro que cualquier ser humano puede hacer cosas bonitas, cosas buenas, sí, pero mira, tu bondad y las cosas bonitas que haces vienen cargadas de fallas, ¿eh? Tus actos buenos, pues a lo mejor son incompletos, tienen motivaciones dudosas, etcétera, frente a la acción buena del creador. No, pues lo tuyo sí está bien, pero ¿sabes qué? Te falta mucho. Entonces, es el autorreconocimiento de que uno es un ser limitado, imperfecto, y esa es la plataforma fundamental, ¿sí? Entonces, por eso a mí me, bueno, que ya lo mencionaremos más adelante,
me llama un poco la atención el tratar de establecer una conexión entre esto que es una virtud, básicamente, y por razones que irán aflorando, espero, por así llamarla, silenciosa, porque es algo que concierne a la persona, ¿sí? Algo que a él, es algo que se vive, no es el reconocimiento por parte de los demás, eso es otra cosa. Entonces, eso y la vida académica, pues la verdad es que el vínculo no es como muy obvio. Pero bueno, ya lo dejo ahí y lo iremos conversando poco a poco. Muchas gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, bueno, parte de la justificación para tocar este tema es que hemos detectado que en las últimas décadas, tal vez en la última década predominantemente, ha empezado a haber como una resucitación de la investigación de este tema y muchas publicaciones en la literatura académica, ¿no? Porque más allá del uso coloquial del término, porque todos hemos oído esto, ¿no? Es que traes, tu casa es muy humilde, tu vestimenta es muy humilde, hasta se utiliza como característica para describir a alguien y lo decimos en el sentido de pobreza o de limitación socioeconómica, lo cual obviamente no es el punto, como ya comentaron todos ustedes, ¿no? Yo creo que, y si bien tendemos a ligarlas con personas como Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, etcétera, como comentaremos en los siguientes módulos, pues parece ser que sí tiene relevancia para discutirla con nosotros como profesores y con nuestros estudiantes y valorar su rol en la formación de los seres humanos que requiere la sociedad moderna. Pues a continuación vamos a escuchar la opinión de una académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la doctora Ana Belic. Considero que se debe de trabajar el valor de la humildad en la educación, pero antes de decir el por qué y el cómo, me gustaría abordar un poco el aspecto conceptual. Siento que hay cierta resistencia en el fomento de la humildad, primero porque estamos ampliamente influenciados por la tradición de investigación anglosajona europea, donde este valor no se considera de hecho valorable, sino contraintuitivo para la formación competitiva que se propicia. Además, en la propia lengua castellana, humilde muchas veces se dice pobre, ¿no? Una persona humilde es una persona pobre, o es la que pone la otra mejilla, o es la que es dejada, ¿no? Y esas son las interpretaciones semánticas que están desenfocadas de lo que es el valor de la humildad. Al decir lo que no es importante decir lo que sí es la humildad, mediante algunos ejemplos. Una persona humilde es una persona que escucha más de lo que habla, que reconoce la participación de otros en sus logros, que trabaja bien en equipo, y hay otros, muchos otros ejemplos más que lo describen, pero que en realidad no tienen que ver con la dejadez, sino con esta cohesión social, la creación de la comunidad, que sería imposible sin la humildad. Ahora, yo creo que está claro que sin este valor sería casi imposible pensar en un aprendizaje centrado en el alumno o en el trabajo en el equipo, ¿no? Es el por qué sí hay que fomentar este valor en la universidad. El cómo se puede vislumbrar desde tres perspectivas. La primera es la más obvia y que aplica en todo lo que se relaciona con los valores, es predicar con el ejemplo, ¿no? No podemos pretender fomentar un valor si nosotros no nos conducimos bajo ese principio. El segundo acercamiento es un acercamiento lingüístico, desde la comprensión que cualquier valor no es como un punto nada más, sino que es un continuo que se encuentra en el centro entre los dos extremos, hablando de la humildad, y desde el planteamiento de Peterson de Seligman, 2004, clasificación de virtudes y fortalezas de carácter. Humildad se encuentra en el medio entre la arrogancia y la autodenigración, autodesprecio, ¿no? Entonces, la humildad es un factor protector contra la arrogancia
y la disminución de la importancia del yo. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la humildad y sus implicaciones educativas en las universidades. Algunos autores definen a la humildad como un rasgo relativamente estable, fundamentado en una visión de uno mismo, que hay algo más grande que uno y que implica apreciación por los demás y esto que algunos le llaman enseñabilidad o disposición para aprender. Y alguna clasificación habla también de humildad intelectual, que esa sería importantísima en las universidades, y de humildad cultural también, no menos importante. Mónica, ¿qué implicaciones crees que tenga este concepto para la enseñanza, el aprendizaje, las evaluaciones que hacemos con los estudiantes y para nuestra formación como profesores? Pues me parece central e importantísima, tomando en consideración primeramente que la relación educativa es una relación de muchas personas, de una dinámica de interacción entre muchas personas. La educabilidad, como ya lo comentaste, bueno, me parece que en la educación la premisa fundamental es la plasticidad del alma, la capacidad de aprendizaje, y no concibo el acto educativo sin el ensayo y el error, y aplicado tanto al estudiante como a el estudiante como a o el docente. O sea, esta aceptación de o el autorreconocimiento, ¿no?, de la falibilidad, implica saber que el acto educativo, me gusta pensarlo también a la freiriana, es un acto de coeducación, es un acto de acompañamiento. No solo aprende el estudiante, la estudiante, aprende también o el docente. Entonces, la relación educativa se da en un ensayo y en un error. Si no está el elemento, la virtud de la humildad, no hay posibilidad. No veo cómo, sin la aceptación del error, se puede mover hacia un aprendizaje, digamos, más pues certero. No quiero decir objetivo, no creo que eso exista en la educación, pero sí es esta como aceptación de quien enseña también tiene que aceptar que se equivoca. No sé si a mis compañeros o a todos ustedes les pasa, pero a mí siempre me conflictúa mucho evaluar, porque siempre me pregunto cuál es el parámetro de mis conocimientos que hace que yo decida cierto número o cierta acreditación o no acreditación. Y si bien hay parámetros, ¿no?, porque tampoco estamos como digamos, en el mar, ¿no? No es un corcho en el mar tampoco, pero sí me parece que a veces nuestros criterios tienen que estar pensados continuamente con además el contexto, ¿no? Creo que en la vida académica y sobre todo en disciplinas como la filosofía y disciplinas científicas, a veces me parece que se pierden mucho los contextos, ¿no? Creo que puede haber calidad y que puede haber un buen aprendizaje sin necesariamente utilizar la evaluación y el conocimiento como una herramienta de violencia, de humillación, que suele suceder, ¿no?, desgraciadamente, en muchos espacios educativos, no solo en el universitario, también en la educación básica sucede. Todavía en muchos espacios está permeada esta idea de que la letra con sangre entra, y me parece que allí la humildad juega pues sí, un elemento muy importante. Autoformación de ambos, ¿no?, estudiantes en la relación educativa. Gracias. Muy bien, Mónica, gracias. Pues Alejandro, ¿qué agregarías en este? Sí, bueno, yo estaría casi 100% en desacuerdo con lo que dijo la maestra, pero bueno, esto lo dejamos para otro momento. Yo pienso que lo mejor ahorita es tratar de entender vía contrastes lo que sería la humildad en el mundo académico.
Y ahí yo no sé qué tan bien parados salimos todos en la universidad. Lo contrario de la persona humilde, en el sentido en que yo empleé la palabra, pasado al contexto de la academia, pues es la persona pedante, la persona fatua, que se vanagloria de sus logros, sus resultados, que está haciendo su autopropaganda permanentemente. Eso es lo contrario del humilde en este contexto, ¿sí? No, es decir, es la persona que busca renombre, que busca imponerse, salir por encima de los demás, imponerse, estar en la foto en primera plana. Eso sería, y eso yo creo que pues es un mal no endémico, pero sí me parece que general, y sí lo vemos en muchos contextos en universitarios. Bueno, yo al menos podría decir, no todo mundo, ni mucho menos, siempre hay gente razonable, pero de que eso abunda, sí, sí abunda. Ahora, ¿cómo el que se sea de esa manera influye en los procesos educativos? Eso no me queda claro, la verdad, porque no veo mucha conexión, por lo que yo dije antes. Hay virtud, la humildad es una virtud religiosa, no es una virtud teologal, no es una virtud cardinal, pero es una virtud religiosa. Es un estado psicológico también, y es una línea de conducta. Entonces hay cosas que se observan en la persona que es humilde, se le puede reconocer, pero realmente el humilde me parece a mí que tiene como rasgo fundamental que, aparte de lo que es ser humilde, es que no habla de sí mismo. El humilde no está poniéndose él en el centro del discurso, en el centro de la plática. El humilde es la persona que justamente deja que sus resultados, sus productos hablen por él. Él no habla de él. Ese es el humilde. Yo pienso que es algo que obviamente habría que se tiene que exaltar, pero lo que no puede pasar es promover la humildad desde la academia, porque es que no tiene que ver con eso. No se es humilde porque se aprendió mucho y yo ya, como presentamos en el momento anterior, en la etapa anterior, yo me quedé un poco así sorprendido, hay una especialista en humildad. Bueno, eso yo no sé qué sea realmente, ¿sí? Porque no es una virtud intelectual, es una actitud determinada, una conducta, un querer vivir de cierta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede reconocer por sus manifestaciones conductuales? Entonces, yo creo que hasta ahí llega la conexión. No creo que podamos, que haya mucho más que decir, pero bueno, le dejamos la palabra a Pedro. Muy bien, Pedro, ¿cómo ves? Bueno, yo estoy de acuerdo en algo. O sea, la función central de la universidad es producir conocimientos, transmitir conocimientos, divulgar conocimientos, ¿no? Esto va acompañado de muchos otros aspectos, la relación maestro-alumno, la relación alumnos, la relación alumnos, en fin, toda la comunidad interviene en esto. Entonces, pues tratar de fomentar la humildad resulta un poco complicado entenderlo así porque, pues sí, por el ejemplo, pero creo que es muy, al menos a mí me parece un poco más secular, más manejable hablar de honestidad intelectual y de sinceridad que de humildad, porque la humildad tiene esa carga religiosa específica y que también se presta un poco a la hipocresía, ¿no? Sí, también no es de confiar a alguien que se presenta como humilde. A mí me pasó, te los cuento rápidamente, el caso de un chico que era humildísimo y estaba haciendo sus trámites de titulación y humildísimo y suplicaba que se hiciera un trámite y se iba casi casi así como el niño Tizoc, ¿no? Caminando por el mundo y llegaba y subía y bajaba y no sé qué. Y no sé, ay, qué chico tan humilde, qué trabajo le está costando. Llegamos al examen profesional y el humilde desapareció, era un halcón.
¿sí? Porque ahora lo que tenía que hacer era defender su trabajo y no le importó muchas cosas que le estábamos diciendo porque él tenía que defenderlo. Entonces yo creo que ese juego es un juego que está presente, ¿no? También en, que por ahí lo dice Kant, ¿no? Kant desconfía de la humildad porque dice que se presta mucho al ocultamiento de un interés de otra índole que está en juego en ese punto, ¿no? Entonces yo por eso me inclinaría más, como dice George Steiner en Texto y Contexto, a favor de una de la honestidad intelectual, fomentarla tal cual, creo que lo hacemos, exigimos que la gente dé el argumento, presente el apoyo del argumento con citas de los autores o con experimentos o como sea, y los vamos desarrollando en ese orden de cosas, y esto va, acompaña, yo creo, por un sentido la duda de Alejandro, porque esto acompaña, digamos, al trabajo mismo de la vida académica. Y la humildad parece como un añadido. Ahora, por otra parte, lo que es muy bonito es que ya desde Platón, en algún momento en un diálogo que se llama Menón, discuten si la virtud puede ser enseñada. Y entonces, pues el primer punto que hace Sócrates a Menón es, bueno, ¿y qué es la virtud? Para discutir que si esto, que otro, que, ¿no? Al final, el punto es que puedes enseñar técnicas, ¿no? Puedes enseñar teoría, pero no puedes enseñar valores. O sea, no podemos tener así como un curso de, es como a veces se quiere, un curso de valores positivos, ¿no? Para que la gente se los aprenda. No, no, no va por ahí el asunto, es algo más complicado, mucho más rico. Y por eso la idea del ejemplo es como que la más históricamente seguida, porque pues así es como se da, pero tampoco el ejemplo funciona mucho, ¿eh? O sea, eso también hay que reconocerlo. Uno de los personajes que aparecen en el diálogo, en el COPS, es Melito o Anito. Su papá era un tipo virtuoso, era un gran arquero, un gran jinete, un muy buen ciudadano, pagaba sus impuestos, hacía todo lo que tenía que hacer, y entonces le preguntan a Melito, oye, ¿tu papá te enseñó a hacer todo eso? Sí, por supuesto. Y te enseñó a ser virtuoso, y el otro se pone furioso. Dice, y no te andes metiendo conmigo ni con mi padre, porque no sé qué. Pero le pregunta una pregunta muy obvia en relación a cómo se aprende, cómo se asimila. Entonces, teniendo al padre, que era ejemplo en Atenas, no pudo hacerlo. Entonces, ahí tenemos un problema. Creo, bueno, la humanidad tiene un problema desde siempre, para ponerlo así. Entonces, pues yo me inclino, o sea, para ser más modesto, el alcance, quitarle un poco el carácter religioso, y sobre todo una idea como de salvación, ¿no? Que a mí me parece que el humilde busca la salvación de alguna manera, ¿no? Y la otra, entonces, pues tenemos quizás honesto intelectualmente, que sea sincero con tus compañeros, que haga las cosas bien, que veas a dónde llegas, y como profesor, que pues haga las cosas lo mejor posible, ¿no? Yo creo que ese es el punto de inflexión más importante, y que eso lo tendremos, y creo que lo hacemos, pero no lo subrayamos. Porque fíjense, yo no sé qué pasa en otras áreas, Melchor, pero en humanidad y en filosofía, una de las cosas que nos pasa es que no nos leemos entre nosotros. Es decir, yo puedo leer a un filósofo polaco, pues no voy a leer a Alejandro Tomasini, porque se llama Alejandro Tomasini. Entonces ahí creo que hay una cuestión. Sí, alguien me decía, mira, si quieres escribir libros que te lean, cámbiate el nombre, ya no eres Pedro Reyes, sino Peter Kings, ¿no? Para que así puedas tener algún tipo de ser un poco, tener un poco de influencia, porque tenemos a veces ese problema, o sea, porque justo lo que Alejandro decía antes, y creo que un poco también Mónica, es que son como nudos de valores, no es uno aislado, ¿no? Entonces, se imbrica una cosa con la otra y hay en juego un montón de cosas relacionadas con nuestras propias prácticas. Gracias, Pedro. Bueno, se nos termina el tiempo de este bloque. A continuación, vamos a pasar a una pausa y les dejamos algún material que pudiera ser de utilidad sobre el tema. Thank you.
Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la humildad y su implicación para las universidades. Comentaba en el otro bloque esta cuestión de la humildad intelectual como esta capacidad de apertura para escuchar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, diferentes creencias, y la humildad cultural que en el año 2022 en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO se planteó la humildad cultural como algo en lo que hay que hacer mucho énfasis en la educación universitaria moderna, ¿no? Como ya comentaron, esto no es un tema sencillo, hay muchos puntos de vista, y al final del día, revisando la literatura, hay algunos trabajos en psicología que documentan que a mayor nivel de humildad, medida con algunos instrumentos diseñados para ello, documentan que un líder puede ser mejor, un líder más efectivo. Entonces, la pregunta sería, Alejandro, si los líderes institucionales deben de ser humildes, entendiendo esto desde diversos puntos de vista, ¿qué podemos hacer en las universidades? ¿Vale la pena explorar esto desde el punto de vista académico, desde diferentes disciplinas? Bueno, a ver, de nuevo, para tratar de llegar a ese tema, déjame dar un pequeño rodeo. Es decir, en filosofía lo que hacemos, nuestro trabajo consiste en efectuar análisis conceptuales. No estamos haciendo estudios empíricos de campo, de cálculos de distinto tipo, eso se lo dejamos a los científicos. Entonces, es interesante el análisis conceptual porque nos permite eliminar conexiones que son improcedentes o que están mal entendidas. Entonces, lo que es importante es buscar conexiones que son necesarias, tales que si se dan ciertas cosas, otras se tienen que dar o no se pueden dar. Entonces, cuando vemos el tema de la humildad, tenemos que distinguir entre los rasgos esenciales de la humildad, acerca de los cuales ya se dijo algo, y todas aquellas características de la persona que contingentemente vienen con la humildad, la acompañan, y luego se toman como si fueran ellas y se identifican cuando en realidad son cosas distintas. Por ejemplo, es cierto que como un dato empírico, la gente pobre tiende a ser humilde, pero no está excluido, ni mucho menos, que gente pudiente, rica, que lleva una vida holgada, etcétera, también sea humilde, en el sentido en que nosotros, digamos, entendimos el concepto de humildad, ¿sí? Es más, yo diría que si bien él tiene mérito, porque es una virtud, en cierto sentido, la pregunta que tú haces de si es bueno inculcar una virtud, pues sí, siempre es bueno inculcar virtudes, entonces eso es obvio. Pero bueno, si es bueno que una persona tenga este rasgo de carácter, se manifieste de esta manera en su vida, no hablando de sí mismo, no anteponiéndose a los demás, no creyéndose más de lo que es, etcétera, etcétera, sino que tiene una clara conciencia de sus limitaciones y actúa en concordancia, hay una serie de hechos empíricos que están alrededor que luego confunden. Por ejemplo, es cierto que la gente pobre, la gente humilde, tiende a encontrarse en el mundo de la gente pobre y luego se identifica pobreza con humildad, pero son cosas distintas, ¿sí? De hecho, hay un sentido de la palabra humildad usado en el lenguaje de la política y del periodismo y demás, en el que se habla de los humildes como si fueran pobres, pero allí ya hubo un cambio de significado. ¿Cuáles son las nociones que vienen asociadas con la humildad? Digamos, para plantearlo de otra manera, además de ser humilde, ¿qué otra cosa es una persona cuando es una persona humilde genuinamente? Bueno, es una persona modesta, que no son lo mismo humildad y modestia, ¿sí? Es una persona sencilla, es en general una persona pacífica, y no son lo mismo, pero digamos que se pueden encontrar las conexiones.
Y eso es lo que hace de esta forma de ser una virtud, porque tiene estas implicaciones, de hecho. Ahora, a mí lo que más me gusta del tema de la humildad es que es, yo así lo entiendo al menos, es una virtud, por así llamarla, silenciosa. Es una virtud acerca de la cual la única persona que no puede hablar es la persona misma, porque se produce aquí una especie de paradoja que es muy semejante a la paradoja del mentiroso. Si yo soy mexicano y digo todos los mexicanos son mentirosos, entonces lo que yo digo, si es verdad, es falso, y si es falso, es verdad, y si es verdad, es falso, etcétera, 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 ¿no? La paradoja de Epiménides el cretense, que bueno. Entonces, igual pasa aquí, si hay una persona que dice soy humilde, automáticamente está mostrando que no es humilde. Entonces, el humilde es alguien que se presenta y que deja que los demás lo evalúen. Eso es por eso es una cualidad, digamos, hermosa, en ese sentido. No es para estar alardeando, no, eso no tiene sentido, al contrario. El humilde es el que, no quiere decir que no actúe, no quiere decir que no pelee, no quiere decir que no haga todo lo que tiene que hacer. Simplemente deja que los actos y los resultados hablen por él. Sí, eso es lo que yo creo que es la humildad, y eso se puede pasar después al mundo académico, deportivo y etcétera, artístico y cualquiera. Pero eso es el núcleo, me parece a mí. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Pues Pedro, ¿qué agregarías sobre este punto? En ese sentido, creo que Baruch Spinoza sostenía que la humildad no es una virtud porque no promueve la acción. Entonces ahí creo que en ese punto, esto que señala Alejandro de el único que me puede decir que es humilde es ser humilde, porque se rompe el círculo. Entonces yo creo que pues hay que tener buenos líderes, y yo digo que sean honestos, estoy pidiendo demasiado, ¿no? Que sean honestos, ¿no? Y que hagan las cosas como se están proponiendo, que alcancen las metas que están tratando de alcanzar, y pues que sus logros son parciales, por supuesto, ¿no? O sea, y que estarán sujetos a crítica, por supuesto, ¿no? Y que estarán también en el ámbito del reconocimiento también, ¿no? Pero creo que es más importante lo que se logra, y a veces el medio, ¿no? Y pues sí, yo no sé si podríamos, me estoy viendo muy cínico, lo sé, pero es que me resulta poco manejable así la relación entre una cosa y la otra, ¿no? Es decir, en casi todas las actividades humanas, puedes decir esto, o sea, jugadores humildes, ¿no? Empresarios humildes. Entonces, hay toda una cosa de hasta qué punto esto puede agregar algo. Pues sí agrega a nuestra concepción del mundo, pero hay cosas que ahí quedan como en suspenso, y a mí eso me resulta como muy muy muy, muy interesante, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la naturaleza y con la condición humana, ¿sí? Ese es el punto central, y pues yo no tengo respuesta. Pues yo prefiero un buen líder, digo que es un poco soberbio, que un mal líder que humildemente diga no pude, ¿no? Okay. Yo siempre preferimos lo bueno a lo malo, eso sí. Muy bien, Mónica, nos quedan un par de minutos de este bloque, pues, ¿qué quisieras responder a Luca? Me quedo pensando que al concepto de humildad le pasa lo mismo que a otros conceptos, no sé, como santidad o como magnanimidad, ¿no? Que son conceptos que si bien tienen su historia y que tienen sus accidentes, pienso que si se rehabilitan o si se están resignificando, pues también eso implica y nos quieren decir algo, ¿no? O sea, el que la sociedad o ciertos sectores vayan retomando ciertos conceptos, pues habla de un estado de cosas que a lo mejor se quiere eso, ¿no? Como cambiar y como transformar.
Y como se va transformando la historia del concepto y con todos sus accidentes, pues sí, claro, hay que jalarla o hay que llenarla de cosas que no es o tiene muchos sentidos, es demasiado, hay polisemia, por supuesto, en cada uno de estos conceptos, ¿no? Pero si retomando la humildad como lo que planteó Pedro de honestidad académica, pues si lo pensamos así, como honestidad académica, pues entonces sí habría que practicar la virtud y habría que hacerla y pasarla de ser una emoción pasiva a ser una virtud, digamos, como más dianoética, más racional, más de la razón que se piense. Entonces, no sé si el concepto es muy afortunado, pero si vamos a trabajar con ese concepto, si se va a rehabilitar, pues entonces dotémosle de ciertos límites para no meternos como en estas cuestiones tan relativas. Y si es honestidad académica, pues sí creo que se tiene que, sí, yo sí valoro una líder o un líder con honestidad académica, con honestidad, y que reconozca que con quien va el liderazgo, me parece que no, tampoco va solo. El liderazgo va para y con las y los demás, y reconoce a las y los demás como parte de ese liderazgo, porque si no, no es un liderazgo, bueno, o es un liderazgo negativo, o es un liderazgo impositivo, ¿no? Entonces, no les llamaría liderazgos en ese sentido, ¿no? Pues. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Ahora escucharemos la opinión de un académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el doctor Martín López Calva. Me parece que podría sustentar la noción de humildad en tres afirmaciones. Una de Teresa de Ávila, que decía que la humildad es andar en verdad, es decir, pues es precisamente reconocer nuestra posición en la realidad, nuestras fortalezas, pero también nuestras fallas, nuestros defectos o nuestras oportunidades de crecimiento. Es decir, no caer en la soberbia, en la presunción, pero tampoco menospreciarnos o minusvalorar nuestras aportaciones y nuestras cualidades. Respecto al conocimiento, pues también es muy conocida la frase de Sócrates de "yo solo sé que no sé nada", y esto, pues dicho por uno de los grandes sabios de su tiempo, pues quiere decir que entre más conscientes somos de lo que sabemos, pues tenemos más claro que hay mucho más que conocer, mucho más preguntas que responder, etcétera. Y la tercera, pues es de Isaac Newton, que también es muy conocida, que dice: "si he visto más es poniéndome sobre los hombros de gigantes", refiriéndose a que sus descubrimientos científicos pues se basaban en descubrimientos y trabajos de grandes científicos anteriores. Entonces, ¿cómo trabajar esto en el aula? ¿Cómo lo trabajo yo? En primer lugar, creo que es muy importante el ejemplo, es decir, tratar de vivir la humildad como docente, por más logros, publicaciones, experiencia, años de docencia, prestigio que se pueda tener, creo que como docente hay que comunicarles a los estudiantes que pues uno es una persona que se dedica a la docencia, a la investigación, a la difusión del conocimiento y que aporta cosas, pero que este trabajo no es para envanecerse, sino para comprometerse y para autovigilarse y autocriticarse continuamente. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre la humildad y sus implicaciones para las universidades. Recientemente ha habido esto que algunos llaman una epidemia de narcisismo, ¿no? Lo que le llaman también la era del, dicen en inglés, entitlement, que es la era del privilegio, del sentirse con derecho a todo. Y vemos todos los días en este bombardeo mediático el protagonismo, la autopromoción en todo, en redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Y en el escenario educativo en el que participamos con los estudiantes, pues probablemente tenga un rol importante platicar sobre este tema, reconocerlo como algo que hay que explorar. Pedro, después de todo lo que se ha dicho y de las inquietudes que se han sembrado, algunas reflexiones finales que quieras compartir.
Yo creo, digamos, me quedaría con la idea de, siguiendo a Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, el único bien irrestricto, no tiene ningún tipo de límite, es la buena voluntad, ¿no? Todas las virtudes positivas, el amor, la humildad, la sinceridad, todo esto, pueden ser buenas y pueden ser malas, según sea el contexto y según sea el paso. Entonces, me parece que es importante que nos preocupemos por estos temas hoy más que nunca, esta universidad más que nunca, el tema de la honestidad intelectual y de la sinceridad, para movernos en un ámbito, digamos, mucho más sólido, mucho más firme, ¿no? Es decir, necesitamos saber y reconocer estos aspectos, porque pues además siempre ha existido, o sea, vanidad, vanagloria, a veces fundada, a veces no fundada, siempre están presentes. Pero el punto es que no rebasen un límite más allá del cual empiecen a trastocar los valores fundamentales, por ejemplo, de la universidad o del conocimiento. O sea, no importa si algo es verdad, sino importa quién lo dijo. No, pues no podemos sostener ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el punto está en pues estar muy atentos, ¿no? Y revisar esas cosas. Y por supuesto, pues hay que defender, propiciar, como decía Alejandro, como dijo Mónica, pues los valores. Los valores positivos siempre son bienvenidos, ¿no? Esa sería mi perspectiva con respecto a esto, ¿no? Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Mónica, algunos comentarios para el cierre. Sí, entendiendo o intentando esta delimitación de la humildad como honestidad, como buena voluntad, como reconocimiento o autorreconocimiento de limitaciones, falibilidad, creo que va también en conjunto con el reconocimiento de la falibilidad de todas las personas, ¿no? De todas y todos. Y en ese sentido, creo que si hay un interés en resignificar y rehabilitar el concepto, puede ser un signo, no lo sé, estoy pensando en voz alta, de antídoto contra la hostilidad y múltiples formas de violencias que se dan, bueno, de muchas formas, pero que en la vida académica se dan ya con mucha frecuencia, ¿no? Como ya dijo Pedro, no siempre han existido, pero sí me parece que hay una exacerbación, ¿no? De la imagen del personaje. Yo creo que vivimos con ya el estudiantado. Me parece que ha tomado, es una opinión muy personal, me parece que ha pasado como de la persona al personaje, ¿no? Y este personaje suele ser un personaje muy, muy, y también las y los docentes, muy exigente, muy en esta posmodernidad exacerbada, y creo que la humildad puede bajarle un poco a las hostilidades que vivimos, por el reconocimiento precisamente de nuestras carencias y reconocer las debilidades. Entonces, no sé si lo veo o quiero verlo, ¿no? Es mi deseo más que el proceso racional en mi cabeza, si es mi deseo de pensar que se puede unir a todas las actitudes y a las virtudes que podemos trabajar como antídoto de muchas formas de violencia, y creo que previene, creo que sí previene, o sea, ciertos actos, cierta práctica de la honestidad académica previene conflictos y por ende creo que previene violencias, ¿no? A veces con decir, no sé, ofrezco una disculpa, evitas escaladas de violencia que suelen ser a veces muy dañinas. Gracias, Mónica. Sí, a veces que algunas gentes dicen que las dos palabras más importantes en educación son no sé, ¿no? Que de alguna manera es esta cuestión de reconocer que uno lo sabe todo, como ya se dijo. Pues Alejandro, algunas reflexiones finales. Bueno, quisiera empezar por decir que me gustó mucho y estoy casi de acuerdo con todo lo que dijo el compañero de la Universidad de Puebla, el colega. Salvo, me pareció desafortunado el tercer ejemplo, que es Newton, porque Newton era bastante
bastante soberbio y engreído, y no es un buen ejemplo de humildad, pero las dos primeros, desde luego, muy buenos. Y creo que lo que dijo es acertado. A mí, digamos, el tema de la humildad, yo lo conectaría mucho más que con la vida académica, en donde no veo que encaje mucho, salvo en los detalles que ya mencionamos. Me parece que tiene una proyección un poco más amplia y tiene que ver con que, digamos, apunta a problemáticas más globales e indica, me parece a mí, que hay contradicciones en la sociedad contemporánea, en el capitalismo actual, en la etapa de las transnacionales y el capital financiero y todo lo que queramos decir al respecto, en donde se promueven precisamente los valores opuestos. Y ya se dijo también aquí en distintos momentos, todos estos sistemas de competencia, el yo, la búsqueda del placer, mientras más crudo y más burdo, mejor, la exaltación de todo este tipo de el egoísmo, el ego. Y es precisamente la humildad lo que no encaja con eso, ¿sí? Esto quiere decir que a mí me parece que hay una contradicción entre la sociedad contemporánea y sus raíces, porque si en las raíces de la sociedad capitalista occidental lo que encontramos es el pensamiento griego y el cristianismo, entonces pues hay un problema ahí entre las fuentes de la sociedad que se desarrolló y termina devorándose a sí misma. Lo único que no se promueve en la actualidad es la humildad, ¿sí? Eso es lo que no. Entonces, lo interesante aquí, digo, para mí, a tratar de hacerle perder el cariz, el matiz religioso, es pues destruir la noción. La noción tiene sus aplicaciones, pero son por extensión, ¿sí? Un pueblo humilde, una persona humilde, porque es pobre, porque no es pretenciosa, porque está bien, pero esas son conexiones contingentes, como dije, ¿no? No son conexiones necesarias. Lo necesario es lo otro, y es decir, el autorreconocimiento alegre de que uno no es lo que se puede creer que es. Y esa es ahí, ese es el ámbito de la humildad, ¿sí? Es el terreno, es por eso que es una virtud. No es nada más un estado psicológico, un estado mental, es algo bueno, porque me parece a mí, digamos, en última instancia, que estoy hablando de la humildad genuina, desde luego, ¿sí? No de símiles ni de cosas que se le parecen. Pero es mucho más fácil ser feliz siendo humilde que que ser feliz sin serlo, ¿sí? Porque la felicidad que promueve la humildad es una felicidad interna que tiene sus repercusiones en la conducta, que fija limitaciones, pero que no exige nada de nadie, ¿sí? Y que no es más que algo muy positivo. Yo pienso que su ausencia en la vida cotidiana, su ausencia en la enseñanza, en las casas y en las escuelas, su asociación así con una religiosidad pasada de moda y que por lo tanto nos permite descartarla, eso pues tiene efectos muy negativos en la clase de seres humanos que se forma en la actualidad, ¿sí? Entonces, sí soy, eso es lo más que podría decir. Les agradezco a los tres su participación y quisiera terminar el programa con una cita de Thomas Eliot, ¿no? El famoso poeta que dijo, la única sabiduría que podemos esperar adquirir es la sabiduría de la humildad. La humildad es infinita. Y con esto terminamos, nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.